Bienvenidos a mi canal. Miren, aquí les cuento más o menos, les doy una behind the scenes, cómo fue que llegó la noche al encuentro con el Sol de México, con Luis Miguel. Aquí estamos en este restaurante que es de lo más exclusivo ahorita en Beverly Hills. El chef llega después de eso. Fue cuando el señor me dice, ¿sabe qué? Alce la vela, porque esta vela es la de la suerte. Pero aquí todavía yo ni tenía ni la menor idea que me iba a encontrar con Luis Miguel. Pero yo creo que fue tanto mi euforia cantarme yo ahí mi cumpleaños, ¿verdad? De la vela, que pues, miren, ¿quién se iba a imaginar? Ahorita ya el próximo clip que viene van a ver donde ya estoy, donde me entró ¿qué les puedo decir? Pues mi ansiedad, el pánico, lo que se pueda decir. Aquí contenta, pero ya después lo que viene me van a ver que estoy llorando porque me di cuenta que acaba de llegar Luis Miguel. Quédate, sí, vamos para que... ¡Ya voy a grabar! Aquí está mi amiga Lulu, por favor. Aquí. 7777. Excuse me, please. Excuse me. No, it's okay. Pues como verán, estos audios o estos videos que le acabo de poner no están editados, no le quité el audio para que ustedes se dieran cuenta más o menos cómo fue que trascendió todo, cómo fue lo que pasó. Y aquí pues ya yo súper contenta. Y miren, para la gente que no piensa, ¿verdad? Ahí están, a las pruebas me remito. Definitivamente, claro que sí lo es. La gente que dice que no es porque pues no lo tenía así de cerquitas, no lo escuchó hablar, que el doble, que esto, yo no sé, que está enterrado en los pinos, tantas cosas que hablan de mi Sol. Pero miren, aquí está, reluciente, llenándonos de felicidad. Aquí mi hermano también captó su foto con él. Y pues les pongo esto ya sin Lulu la vida, sin mi watermark y todo, porque yo no tengo nada que esconder, simplemente lo quiero compartir. Es mi felicidad, lo que me acaba de pasar. Y para que vean, le dejé el audio porque simplemente fue algo que sin planearlo se dio. Se dio una noche, agosto primero, un domingo en Beverly Hills. Y yo me esperé pues una semana y algo después para publicarlo porque pues me quería tranquilizar un poquito y todavía estaba yo como en esa nube, en ese sueño que acababa de vivir, porque como... Y pues como verán, estos audios o estos videos que le acabo de poner no están editados, no le quité el audio para que ustedes se dieran cuenta más o menos cómo fue que trascendió todo, cómo fue lo que pasó. Y aquí pues ya yo súper contenta. Y miren, para la gente que no piensa, ¿verdad? Ahí están, a las pruebas me remito. Definitivamente, claro que sí lo es. La gente que dice que no es porque pues no lo tenía así de cerquitas, no lo escuchó hablar, que el doble, que esto, yo no sé, que está enterrado en los pinos, tantas cosas que hablan de mi Sol. Pero miren, aquí está, reluciente,
llenándonos de felicidad. Aquí mi hermano también captó su foto con él. Y pues les pongo esto ya sin Lulu la vida, sin mi watermark y todo, porque yo no tengo nada que esconder, simplemente lo quiero compartir. Es mi felicidad, lo que me acaba de pasar. Y para que vean, le dejé el audio porque simplemente fue algo que sin planearlo se dio. Se dio una noche, agosto primero, un domingo en Beverly Hills. Y yo me esperé pues una semana y algo después para publicarlo porque pues me quería tranquilizar un poquito y todavía estaba yo como en esa nube, en ese sueño que acababa de vivir, porque como muchos de ustedes saben, él es Luis Miguel, y sí, sus guaduras afuera de la puerta, ellos estaban ahí, pero yo ya estaba en el restaurante cuando él entró. Y además este es un restaurante súper exclusivo, no es cualquier restaurante. Miren, aquí con Jim, antes de que empezáramos a cenar, aquí estábamos nosotros. Había un poquito más gente porque era temprano. Aquí está mi hermano Ever y mi amiga Carolina. Y aquí miren estas fotos que nos tomamos aquí con el chef cuando echa la sal, ¿no? Así que, pues súper contentos, felices. Miren, yo hasta me desbaraté. Pues aquí, Lulu la vida. Bienvenido.